cómo deberíamos profundizar esas cosas, qué está pasando en la comunidad, qué pasa acá, ver los verdaderos problemas, convivir con ellos, porque ahí solo ahí vamos a entender lo que está pasando. Felicitarles a los del Churro que quieren coger al niño que se levante a andar nuevamente. Eso es lo que están haciendo. Anita, ¿no es cierto? Ese es el niño, la mujer, que comience a andar nuevamente. El fin último de la comunicación comunitaria no es la comunicación, sino es el bienestar de las comunidades. Tener esa firmeza de mantenernos unidos, mantenernos comunicados y resaltar lo que es la sabiduría ancestral. Radio Sáchila y la Radio Epera tienen su totalidad de estudios y hacen sus propios materiales, con sus propias lenguas, con su propia costumbre. No solo debemos hablar de los problemas que pasan, ¿no?, en nuestras comunidades, es decir, sino más bien también de cultura. Pensando una comunicación, una política de comunicación, pensaba, digamos, en responder a este tipo de necesidades, y ahí creo que el tema de la radio no está desvinculado.